¿Ustedes se sienten que tienen miedo? Fíjese que sí. Gloria Garza es una residente de Granjeno, Texas. A pesar de tener el muro fronterizo y la tecnología de vigilancia que el Departamento de Seguridad Nacional ha instalado en la parte trasera de su casa, afirma que la comunidad no se siente tan segura. Como ahorita que viene, que cruza mucha gente, los que se van en el bus se van, pero los que se quedan atrás, mayorías criminales. Se refiere a grupos de migrantes como este, que intentan evadir a la patrulla fronteriza. Porque no venimos a hacer delincuencia, venimos a trabajar para mandar a nuestra familia. La Fundación Frontera Electrónica es un grupo sin fines de lucro que documenta la tecnología desplegada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos para contrarrestar el contrabando humano y de narcóticos. Eso incluye mapear dónde se ha instalado la tecnología de vigilancia, como torres o dirigibles aeroestáticos en el aire, así como varios vehículos, drones, solo tratando de tener una idea de cómo se ve este llamado muro virtual. Haciendo la frontera más militar, realmente no resuelve nada. El proyecto consiste en crear una base de datos y un mapa que revela la ubicación de tecnologías como drones, torres de seguridad, torres de rescate y lectores automáticos de placas. Lo que está haciendo el gobernador con Operation Lone Star, igualmente lo que hace el presidente Biden, esos gastos no está resolviendo. Tecnología es la que agarra mucho de la privacidad de uno. La señora Garza solo quiere paz y tranquilidad mientras el gobierno implementa un muro físico o virtual de seguridad. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.